Bueno, estamos en la Plaza Mayor de Valladolid, que hemos venido a esas fiestas patronales de Nuestra Señora de San Lorenzo. Y cómo no, muy buenas, estamos con el alcalde, don Javier. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, mira, acabo de hacer la última boda y me voy a casita un rato. Lo suyo son las bodas, cada vez que venimos a Valladolid encontramos casando. Pues hoy llevo cuatro, así una tras de otra, pero bien, bien. Estupendo, ¿qué tal las fiestas? Bien, bien, llovió ayer un poquito como estaba previsto para limpiar las calles. Y una vez que ya ha dejado de llover, pues ya seguimos la juerga. Y a pesar del diluvio de ayer, vimos una corrida muy entretenida, muy completa. Además, uno de ellos es un torero muy querido en Santander, como es Padilla, ¿no? Padilla, con todos los orejas. Juan José Padilla. Y fue el que, bueno, o sea, que empezó con el diluvio. Buenas previsiones, porque hemos parado a desayunar en Alar del Rey, en la cueva, y nos han dicho que estuvieron ayer aquí, que había gente por todos los sitios, impresionante. Yo estuve por la noche aquí en el concierto, que ayer actuaban Tamara... Malú también. No, ayer no era Malú. Ayer eran Tamara, India y Merche. Y la verdad es que muy bien. Estaba la plaza que no cabía un alfiler. Nos acompañó el tiempo porque no cayó una gota ya una vez que pasó la tormenta. Y esperemos que de aquí a domingo por la noche siga la tranquilidad. Muy bien. Vale. Pues nada, don Javier, muchísimas gracias. De acuerdo. Nos nada, vemos. Vale. Que vaya bien. Buenas tardes. Bueno, pues qué mejor entrada podíamos hacer en las fiestas de Valladolid, aquí en la Plaza Mayor, delante del Ayuntamiento de la capital vallisoletana, que con el primer representante de la ciudad, con el alcalde, don Javier León de la Riva, un asiduo a nuestra tierra, a esas corridas de toros, un gran aficionado y un gran amante de nuestra tierra, de nuestra región, de Cantabria. Lo mismo que nosotros somos de aquí, de Valladolid, donde les esperamos para disfrutar de estas fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo un año más. Ya llevamos cuatro años asistiendo a estas fiestas y cada año más afluencia de público, una expectación terrible. Bueno, que esto no se puede contar, esto hay que venir. Vengan aquí a Valladolid a disfrutarlo. Desde luego que no se van a arrepentir, yo me voy, que me espera... Fiesta a tope. Les invito. Pues seguimos de fiesta en Valladolid y estamos en esta calle tan concurrida de gente, con sitios muy significativos, y cuál mejor que La Criolla, restaurante La Criolla, de mi amigo Paco. ¿Qué tal? Hola, estás, amigo? ¿Qué tal, eh? Pues aquí hemos venido a Valladolid a disfrutar de estas grandísimas fiestas que tenéis cada año. Pues muy bien. Paco, pues sí, menos mal que nos acompaña un poquito el tiempo. Nos acompaña el tiempo, nos acompaña la fiesta, el ambiente, y decir fiesta en Valladolid es decir La Criolla. Bueno, La Criolla, el centro, además, sí. Pero hoy has montado una buena fiesta aquí, con unas sardinas al espeto, has traído el barquito, sí, todo, totalmente como que estuviéramos en Cantabria. O sea, el cocinero olímpico, que vamos, que apuesta hasta por el remo. Hombre, por favor, hay que darlo cada año un ambiente distinto y que la gente disfrute, la gente lo pase bien. Efectivamente, hemos estado hablando con el alcalde, con don Javier León de la Riva, nos decía... Que la previsión es muy buena, que la asistencia de gente está siendo importante también. Sí, sí. O sea, que se está notando. Bueno, hombre, qué bobadas. Ya sabemos los momentos que estamos pasando. Efectivamente. Pero pensábamos que iba a estar peor y, bueno, el ambiente está bastante bien. Por lo menos las comparsas salen a la calle, toda esta gente animando, las charangas. La gente estos días se olvida un poco de todo, disfruta de la calle y disfruta de las casetas. Y bueno, ya vendrán otros tiempos. O sea que Valladolid se echa a la calle en estas fechas. En estas fechas Valladolid es totalmente calle, sí. Disfruta mucho. Seguro que de Cantabria también venimos un montón pues de bastante gente a viene. De bastante ellas, gente viene de Cantabria. Lo mismo que cuando llega el verano nos vamos los de Valladolid. Ahí tenemos un hermanamiento muy bonito. Y bueno, a ver si sube el Racing otra vez. A ver si podemos competir. Sí, exactamente, para que vayamos y vengamos y tengamos ese dinamismo que hemos tenido siempre. Muy bien, Paco, que vendremos luego a probar algún pinchito de los de La Criolla. Venga, luego que os todos espero. Los años lo hacemos, es algo espectacular, ¿eh? Venga. Muchas gracias. Un saludo para todos. Pues nada, seguimos de fiesta, seguimos en Valladolid y bueno, como ven, la calle
poblada de gente, a tope, ahí la Plaza Coca, a tope también. Bueno, pues una imagen es mejor que mil palabras, como ven, el ambiente, gente de la música, de, dando ritmo aquí a las fiestas estas patronales de Nuestra Señora de San Lorenzo en Valladolid. Y nos hemos encontrado aquí en la puerta de la Taberna del Herrero. La Taberna del Herrero seguro que nos tiene preparada alguna sorpresa. Vamos a entrar para ver si encontramos una sorpresa y sorprenderles a ustedes también para cuando vengan a Valladolid se acerquen aquí, tengan un referente de Cantabria aquí en Valladolid, que es la Taberna del Herrero. En la Taberna del Herrero, y se está escondiendo, le he invitado a salir y no ha querido salir a nuestro amigo Ramón, que ha sido maître del riojano durante muchos años, y como yo soy un atrevido, bienvenido a Valladolid, me meto aquí. ¿Qué tal, Gillo? Muy bien, hemos venido a Valladolid porque sabemos que os habéis instalado aquí y era obligada la visita. Ramón, Gillo, muy buenas. ¿Cómo no vamos a venir a verte? Bienvenido, muchas gracias por estar. Vamos a ver. Muy buenas. Yo voy a hacer un llamamiento. Todos los cántabros que venimos a Valladolid, ¿por dónde vamos a pasar? Por la Taberna del Herrero, a ver a Ramón. La Taberna del Herrero, a ver a, famosa a ver a, en el mundo entero como el sardinero. A ver a nuestro amigo Paco de la Criolla, al Villa Paramesa, pues a la zona, a la Plaza Coca, a ver a José Luis de la Taona. Si es el sitio, la Fortuna. Vienes, vienes a tu casa, Gillo, ya lo sabes. Y la gente de Santander también. Ya te veo, Gillo, ya. Les esperamos aquí, en la Taberna del Herrero, en Valladolid, juntito, juntito a la Plaza Mayor. Muchas Ramón, gracias por la visita, Gillo. Eso es que estás en tu casa. Muchas gracias, gracias por todo, ¿eh? Gracias. Bueno, abrazo, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, que seguimos, que nos vamos a tomar un verdejito, un vino de la tierra fresquito con una tapita. Miren, miren, miren qué papada, miren qué papada, que esto es un verdadero espectáculo. Esto sí que es gastronomía de la buena. Vamos a dar cuenta de ello, se lo contamos. Ahora volvemos. Bueno, ya han visto la entrada que hemos hecho aquí en la Taberna del Herrero. Nos hemos encontrado con esta papada ibérica, que es una verdadera pasada. Unos torreznos para almorzar. Y, cómo no, unas rabas de calamar. De calamar fresquito. Buenísimas. Con un verdejo de aquí de la tierra. Pues un maridaje espectacular. Por ustedes y por Valladolid y por sus fiestas y por su gente. Bueno, pues seguimos de fiesta aquí en Valladolid. Ahora estamos en la Plaza Coca, una plaza típica de Valladolid. Y yo, como ya saben que soy muy atrevido, voy a hacer una incursión, me voy a meter en una caseta y les voy a presentar a un amigo de Santander. Acompáñenme. Bueno, pues esto está un poquito estrecho. ¿Me dejas pasar un segundo? Yo vengo a saludar aquí a un amigo. Vengo a saludar a Adrián Mellado. ¿Qué tal estás, Adrián? No te doy la mano, que me pillas. Estás con las manos en la masa, nunca mejor dicho. ¿Qué tal? Pues aquí hemos venido a las fiestas de Valladolid a llevarlas hasta Cantabria. Muy bien, muy bien, muy bien. Adrián, que ha estado de cocinero en el Riojano y ahora está aquí en la Taberna del Herrero. Y ahora en las casetas, aquí en el centro aquí, de Valladolid. Apretando un poquitín. Apretando un poquito. A ver qué tal. Tú eres de los pocos conocidos porque siempre estás detrás de los bastidores. Eso es. Pero bueno, que la gente que venga de Santander, que venga a visitaros. Ya hemos estado ahí con Ramón también. Muy bien. Nos hemos comido unas rabas de calamar fantásticas. Muy bien. En Valladolid es un verdadero lujazo. Pues tienen que probar los bocartes que estamos dando en la caseta, que son un espectáculo. Pues vamos a comer unos bocartitos. Unos bocartitos fritos buenos, buenos. Venga, pues vamos a ello. Muchas gracias y me alegro muchísimo de saludarte. Muchas gracias a ti, Yeyo. Pues venga, vamos a comernos unos bocartitos ahora mismo. Voy a ver si salgo de aquí, voy a hacer dos maniobras, porque esto es para gente delicada. Está un poquito complicado el acceso y la salida. Y yo me voy a tomar un vinito. ¿Qué estás cortando aquí? Pues para hacer torreznos. Panceta ibérica para hacer unos torreznos. Sí. Esto tiene que estar también de muerte. Muy bueno. No insistas, cámara, no insistas que no se va a dar la vuelta. ¿No? Me ha dicho, tengo el cuchillo en la mano y como me hagas darme la vuelta... Amenaza. Pues nada, nos vamos a comer unos bocartitos fritos que nos ha dicho Adrián que están una de fantásticas. Están muy buenos también. Unos torreznitos, nos comeremos unos torreznitos y unos bocartitos y nos hemos comido unas rabas
Pues venga, que estamos de fiesta. Y ustedes también con nosotros. Vamos a la fiesta. Muchas gracias. A vosotros. Vamos a ello. Pues nada, que seguimos. Que seguimos de fiesta aquí en el centro de Valladolid, en la Plaza Coca. Luego tenemos ahí el restaurante La Taona de José Luis. Luego tenemos el Viña Paramesa, el Fortuna. Les vamos a llevar de fiesta por Valladolid. Y quizá uno de los mejores años de la fiesta, porque miren qué tiempo que nos acompañan. Hoy habíamos dejado Santander de viaje, llovía, diluviaba. Y miren qué solito aquí para traer el bikini, aunque a mí el bikini me queda un poquito prieto. Pero bueno, nos vamos a tomar ese vinito, ese verdejo rico de aquí de la tierra, con unos bocartitos fritos que nos va a poner ahora mismo Adrián y unos torreznos. Me voy de fiesta. Bueno, pues estamos en la fila de la crepería que ha montado nuestro amigo del Fortuna 25. ¿Quién dice que en Valladolid no hay gente, que las fiestas no están animadas? ¿Quién ha dicho que no hay marcha en Valladolid? Fíjense, toda esta calle como está de gente. Impresionante, impresionante. Y nos vamos al Fortuna 25 a tomarnos otro vinito. Vamos a festejar Nuestra Señora de San Lorenzo, que estamos de fiesta en Valladolid. Acompáñenme, vengan conmigo. Estamos en la crepería del Fortuna. ¿Qué crepes hacéis aquí? De chocolate, de nata, de dulce de leche, lo que queráis. O sea que en Valladolid no solo es salado, también es dulce. Dulce, lo que queráis. Y el Fortuna lo hacéis de lujo, vamos. Hombre, ya sabes tú cómo es. Bueno, bueno, cada año nos sorprendes con algo nuevo y con mira algo delicioso. Mira cómo está todo. Fíjate qué fila. Bueno. Esto parece la fila del paro, vamos. Que... Di que no, diferente, de dulce. De dulce, del paro dulce. Nos vamos al Fortuna a seguir de fiesta por aquí, por Valladolid. Acompañando. Bueno, pues estamos en Valladolid, en el pleno centro, y estamos de fiesta, como les hemos dicho. Hemos venido a las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo y estamos pues con las fuerzas vivas de Santander,
parte y, como no, de Valladolid, que nos arropan, como pueden ver, con el señor alcalde. Muy buenas, caballero. Buenos días. Estamos de celebración a tope. Afortunadamente, y esta noche lo celebraremos más porque a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo se sumará la declaración de Juegos Olímpicos en Madrid, por lo tanto, de Valladolid como su sede de fútbol. Efectivamente, como su sede de fútbol de los Juegos Olímpicos de Madrid, que vamos, yo creo que tiene que ser una realidad, no nos pueden defraudar, ¿eh? A estas alturas, yo creo, primero, por los méritos que ha hecho Madrid, tres veces se pide, quiere decir que hay insistencia en el tema y auténtico interés. La inversión, como se está subrayando, está hecha en más de un 80%, y los competidores que tenemos, bueno, pues tienen cada uno sus dificultades. Está Japón con sus problemas nucleares y está Estambul con algún problema de orden público que otro, ¿verdad? No vamos a entrar en muchas historias, pero hay que recordar cómo hace unos años fue precisamente una declaración en ese sentido del príncipe de Mónaco, el que dijo que en España la seguridad no era muy alta y que por lo tanto no se podía venir aquí, y yo creo que eso nos costó la candidatura hace unos años. Bueno, afortunadamente en este momento en España la seguridad es absoluta, las obras están hechas y detrás de la candidatura de Madrid está España entera. Efectivamente, pues que sea un hecho, una realidad, que es lo que todos deseamos, para que también sea un apoyo a esta salida económica que poco a poco vamos viendo y se está sintiendo en el país. Y cómo no, taurino, tenemos hasta el tiempo, ¿eh? Sí, el otro día nos llovió, que por cierto en Valladolid ya hay una cierta tradición de corridas pasadas por agua, pero de muy altísimo nivel. Y de hecho, pues nada menos que 8 orejas se cortaron el otro día. Y yo siempre recuerdo un mano a mano esprendido entre Espartaco y Manolo Sánchez hace muchos años. Bueno, ya lo que habíamos programado era una tarde de lluvia para limpiar las calles, y hoy y mañana vamos a tener un sol espléndido para seguir disfrutando. Manolo Sánchez, que lo tenemos aquí también, pero no es ese Manolo. No es ese Manolo Sánchez. No, pero muy buenas, buenos días, pero también sé torear, ¿eh? También sabe torear. Sí. No con tanto riesgo, pero también toreo. Hombre, estando en un ayuntamiento y siendo el segundo teniente de alcalde, hay que torear, y a veces buenos empitonados, ¿eh? Pues sí, pero bueno, tenemos buena muleta y sabemos hacerlo bien. Y tenemos el maestro al alcalde. Y teniendo un buen alcalde como tenemos, es mucho más fácil para nosotros. Efectivamente. Hoy por la tarde también tenemos tema taurino, al cual acude Constantino Álvarez, presidente de la Plaza de Toros de Santander. Constantino, muy buenas. Pues sí, como en años anteriores, es un enorme placer estar con mis amigos de Valladolid, estar en una ciudad tan linda, tan bonita, con estas casetas que son el ejemplo. Digo, yo creo que es algo que a todo el mundo le lleva a venir a esta ciudad tan, tan exquisita. Yo, por lo menos, me lo paso estupendamente y espero que tener la salud y el tiempo suficiente como para seguir viniendo a Valladolid año tras año. Y yo para seguir entrevistándote aquí, ¿eh? Pues oye, ojalá. Quiero decir que estoy celebrándolo con vosotros. Ojalá nos podamos ver año tras año todos los que hoy estamos aquí en Valladolid. Seguro que sí. Efectivamente, seguro que sí. Y bueno, estamos viendo el ambiente ahora mismo. Bueno, pues es una hora todavía un poco temprana, pero que por la tarde esto es una verdadera bomba, es un espectáculo cómo se pone esto. Yo el ambiente que hay aquí no lo he visto en ningún sitio. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de, en este caso, de un ayuntamiento junto con los hosteleros de Valladolid, que hacen que todo lo que hay ahora mismo en las calles pues sea digno de elogiar. La verdad es que se siente uno aquí muy feliz. También hay que agradecer efectivamente cómo nos tratan a la gente de Cantabria, a los que nos desplazamos aquí cada año o en cada estación, tanto en invierno como en verano, ¿eh? Yo creo que hay que ser consciente que ahora además estamos a 2 horas fáciles de coche, y de la misma forma que nosotros nos desplazamos habitualmente cuando empieza el verano a Santander, pues sería bueno que vayan metiendo en su calendario los cántabros que en el mes de septiembre hay una cita permanente en Valladolid. Lo mismo que la va a ver en Santander pronto con ese Mundial de Vela que vamos a tener ahí, al cual, bueno, os invitamos en nombre del ayuntamiento, aunque no nos han dado autorización para ello, pero lo hacemos nosotros, somos atrevidos. Ahí tenemos difícil competir, ¿eh? Nosotros tenemos una espléndida playa en el Pisuerga y algún barquito que otro, incluso un barco para dar paseos, pero hombre, no vamos a entrar en esa, estamos de acuerdo, que Santander organice los mundiales de vela y nosotros los de fútbol. Pues a disfrutarlo en el Mundial de Vela y a disfrutar de la gastronomía nuestra. Tenemos, como no, a Mercedes Cantalapiedra.
Me voy a dar la vuelta, no voy a darle la espalda. Mercedes, buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer, como siempre, tenerte ante las cámaras de Popular Televisión Cantabria, que ya eres habitual en nuestra tierra. Es que vosotros, para nosotros, es una herramienta fundamental para promocionar nuestra ciudad. Hablabais ahora mismo del Mundial de Vela. Pues precisamente nosotros en el stand que tenemos en la Feria de Muestras de Valladolid y en nuestra propia oficina de turismo, estamos promocionando ya el Mundial de Vela. A través del Ayuntamiento de Valladolid nos han enviado la documentación, nos han enviado los folletos y estamos haciendo una campaña de difusión porque, como bien ha dicho el alcalde, somos comunidades hermanas. Para nosotros es nuestra salida al mar y, desde luego, invitamos a todos los cántabros a que se acerquen a las fiestas de Valladolid, porque ellos bien saben que nosotros, cada vez que podemos, nos acercamos a esa comunidad magnífica, a esa ciudad magnífica que es Santander, a disfrutar de su gastronomía, de sus playas, de sus paisajes, que desde luego para nosotros son también una válvula de oxígeno. Pero ahora toca Valladolid, o sea que ahora todavía hay alguno que se puede escapar hasta mañana. Nos queda mucha fiesta. Así vamos es. A cambiar el tren playero por el tren velero. Eso es, ¿eh? Eso es. Todo habrá que estudiarlo que y todo se podrá programar. Efectivamente. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, que disfrutéis, y nosotros lo intentaremos hacer también en estas fantásticas fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, y como no, en Valladolid, que se puede venir cualquier día, cualquier fin de semana, no solo a las fiestas. Hombre, las fiestas terminan mañana, a lo mejor es un poco complicado que ahora alguien se pueda escapar, pero queda muchos días del año por delante. De vinos y demás que hacéis. Pues la iniciativa más inmediata es el Concurso Nacional de Pinchos, donde también vienen muchos restaurantes de Cantabria, que lo tenemos en noviembre, en el fin de semana del 6 de noviembre, y también es una magnífica oportunidad para disfrutar de la gastronomía. Y la Seminci también. La Seminci antes, por supuesto, del Concurso Nacional de Pinchos. Tenemos una agenda muy completita. Solamente hay que entrar en la página web de infovalladolid.es y allí podrán encontrar toda esa oferta que queda de aquí a final de año. Lo están viendo, la página que nos acaba de decir Mercedes Santa la Piedra, aquí, infovalladolid.es. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias. Te voy a decir una cosa, es que media Cantabria está ocupada por vallisoletanos, Yo tengo 7 nietos ya nacidos allí, Cuidado. Yo cuando salgo de Santander que les mando un saludo y un beso a todos ellos. Yo cuando salgo de Santander y vengo hacia Valladolid digo, bueno, me voy a las afueras de Santander. O sea, que estamos pegaditos muy bien. Y unidos incluso por el corazón. Sabes que queremos mucho, todos queremos, los vallisoletanos queremos mucho a Santander porque es nuestra playa y todo, y su gente, que es... Como que ha dicho el alcalde que tenemos playa, aquí tenemos a Tino y muchos más compañeros y amigos que tenemos allí. Disfrutamos mucho, igual que los de Santander cuando vienen a Valladolid. Muy bien, señor alcalde. Nada, que muchísimas gracias por esa acogida y por esa hospitalidad que es habitual. Como siempre a vosotros, y seguiremos, como decía ahora mismo Manolo, intercambiando visitas de un sitio a otro permanentemente. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes también. Seguimos de fiesta aquí en Valladolid. Acompáñenos. En la arena, arriba.
ya nos...